Señores, funcionamiento de la partida. Dos equipos. Equipo USA, cinta blanca, ¿vale? Equipo rebelde, sin cinta. Objetivo del equipo rebelde. ¡Derecha! Habrá bueno, USA, escondido en un punto cada le daré al... que haga de jefe del grupo, de falta nadie, ¿no? Es que si lo pillas a izquierda pensarás que es del otro. ¿Vale? Es que también por dónde indicará. Indica el lugar más o menos donde está escondido. Y él tiene, pero él no sabe dónde estamos nosotros y nosotros también tenemos que ir a localizarlo. ¿Vale? Él está perdido. ¿De acuerdo? Una vez que yo recupere a este hombre, nuestro objetivo principal y el objetivo del equipo mucho es ir a colocar esto en vuestra base, que es la zona en ruinas. ¿Correcto? Tenemos que colocar esto. Para poder detonarlo en vuestra base, nosotros en nuestra base tenemos que tener esta tarjeta dentro de este portátil. ¿Vale? ¿Correcto? Si vosotros interceptáis al artificiero, le quitáis el artefacto. Nosotros, evidentemente, tendríamos que ir a recuperar. ¿Vale? Ahora explico el funcionamiento de cada tarjeta. Lo mismo, un solo portador. El que la robe, se la queda. La deja de suelo, pero la puede coger otro de su equipo. Pero en otra, no pasa nada. ¿Vale? La tarjeta la llevaréis vosotros. Aquí entra la legalidad del que la lleva. Si a mí me disparan hecho de que llevo la tarjeta, cuando me matan hago así. ¿Vale? Tarjeta y al suelo. ¿Vale? La puede coger un miembro de vuestro equipo o recuperarla a nosotros. Si nosotros, ahora con el que sea capitán del grupo, quedaré con él. Vosotros en un papel con el rotulador pondréis el número de un canal que llevaréis uno de vosotros. Si lleváis emisor alguno, ¿vale? Lleváis un canal. Cuando nuestro artificiero coloque esto en la caseta, allí donde tiene que ir colocada, habrá un papel con ese canal. Él avisará a nuestra base, ¿vale? Dirá, tengo el artefacto colocado. Y el de la base, teniendo la tarjeta en el ordenador, cogerá y se comunicará y dirá, que ha explotado la bomba. Es la manera de saber que, ¿vale? De que ha explotado, de que está colocada. Si no tenemos la tarjeta, no la podemos detonar. Si vosotros tenéis la tarjeta, la bomba, la tenemos que ir a recuperar hasta el final de la partida. ¿Dónde tendréis la tarjeta y dónde tendréis la bomba? Siempre en vuestra base. ¿Vale? Para hacer el rollo bandera. El rollo de estar atacando una base. ¿De acuerdo? Y no de llevarnos por aquí. Funcionamiento de la bomba, lo que tú dices. El que lleva la bomba, si es el artificiero, le dan, la deja en el suelo. La recuperéis vosotros o nosotros. ¿De acuerdo? ¿Quién coloca la bomba? Únicamente el artificiero. ¿Vale? ¿Quién roba la tarjeta? La persona que asignéis como informático. Ese es el que hay que llevar. Así tenéis vosotros que llevar hasta un punto y esa persona actuará en ese punto. ¿De acuerdo? No, el artificiero, vosotros no detonáis nada. Yo, nosotros elegimos al artificiero, que ya lo tenemos, ¿vale? Y vosotros tenéis un informático, que es el que roba la tarjeta. ¿De acuerdo? Es el único que sabe extraer la tarjeta de aquí. Para extraer la tarjeta, a ver, el que lo haga, atento porque no sé quién es. Para extraer la tarjeta estará aquí dentro y tendrá un cable, estará como estaba aquí montado. ¿Vale? Conectada. Desconectamos el cable y nos llevamos la tarjeta. El portátil es bueno. ¿Ya te lo quieres llevar? No, tío, ya está. Hay coches que robar aquí abajo, ¿eh? Alguien le pega una patada o algo. No, el portátil, a ver, si se puede respetar, ¿vale? Servirá para muchos guiones más, ¿vale? Pero el portátil... No es tranquilo, que es compact. ¿Vale? Es compact, aparte es compact, ¿vale? No hay que dejarlo más compact que ya lo es. Llegan ahí con la culata y ya, ¡pum! Portátil, aquí no detona. Para complicarle lo mismo que vosotros, que tenéis que desconectar un cable, para complicarle la vida a nuestro artificiero tendrá que ir así. Cualquiera que vea que no la lleva así, ¿vale? O sea, tiene todo su derecho de pararlo, porque sería incorrecto. Sería llegar allí, nosotros tenemos que aguantar allí, y él, blanco con blanco, amarillo con amarillo y rojo con rojo. ¿Vale? Esa es su manera de activar la bomba. Y entonces sí, avisar. ¿Vale? Si nosotros, en el momento que decir, oye, que... Por el cual, que el que está en la base conecta con vosotros, que ha explotado la bomba, y nosotros estamos dentro del recinto de la... de lo que es la masía, la zona en ruina, nosotros morimos también. ¿Vale? Está claro, tenemos que dejarla, avisar e irnos. Y procuraros a montar un perímetro para que vosotros no os acerquéis. Se intentará, ¿vale? Yo sé lo cabroncetes que sois y va a ser difícil. ¿Vale? No vale dar. Ese es el funcionamiento. Respawn. Vamos a hacer de entra y sale. ¿Vale? Somos pocos. Vas al respawn. Hay un sanitario por equipo.
¿vale? En el caso de que el sanitario tenga que ir al respawn, va al respawn y sale. Sanitario cura. Sanitario cura. Cura con 20, con 15 segundos. ¿Vale? Si puede ser, lo contamos en voz alta, ¿vale? Para evitar confusiones con el otro equipo. ¿De acuerdo? Contamos hasta 15 en voz alta, ¿vale? Y si, digo si puede ser porque hay quien está camuflado y el sanitario no se ve, ¿vale? Todos vamos a entender y vamos a comprender que sí, que ha contado los 15 segundos, no vamos a... ¿Vale? En muchas partidas últimamente se están viendo, yo lo digo en esta que es la partida que organizo yo en este terreno que gestiono yo, lo que se haga por ahí fuera me da igual. En muchas partidas se están viendo cabrones, están habiendo hijos de puta, me cago en tu madre, me has dado en la cara, ¿vale? Esperemos que... Yo lo digo por cumplir, ¿vale? Yo confío en que todos los que habéis aquí sois súper legales y no lo vais a hacer, ¿vale? Pero yo lo digo porque la obligación es decirlo. Sepamos que los bolazos en la cara existen caretas, el que no la lleva voluntario de no llevarla, ¿de acuerdo? O sea que todos corremos el riesgo de sufrir un bolazo en el labio, en la oreja, en el diente, ¿vale? O donde sea. Ya, pero no de motivo a tirar el que a la cara. No, no. Si sales a disparar y solo asomas la cabeza, para disparar tienes que asomar el cuerpo. Porque si asomas la cabeza y disparas, si el otro te ve, lógicamente te va a disparar la cabeza. Hay que evitar, pero ya te digo, a veces a un sniper solo se le ve la cabeza. Y el que está allí dice, o le tiro la cabeza o no le tiro. ¿Vale? Eso, ahora, sepamos también una cosa, ¿vale? El tema de las distancias. A ver, no hagamos que tengamos que poner la norma a 8 metros, tío. No lo van a complicar mucho más. A 5 metros ya está bien, ¿vale? O sea, vamos, si no lo tenemos claro, pues mira, yo qué sé, te giras y te vas a por otro. Y si no, pues le dices muerto. Y si lo decís los dos a la vez, con darse la mano y decir los dos muertos, ya está, a nosotros nos ha pasado muchas veces. Todo el mundo ha pasado crono bien, con 5 metros más que suficiente. ¿Vale? No pasa nada, ¿vale? A 5 metros sobre todo, sobre todo los muertos, sobre todo los muertos. ¡Gritamos muerto! ¿Vale? Parece ser que hay gente, pues que hay quien estamos mejor de oído y gente que está peor. Y dice, es que no lo he oído. ¿Vale? Por eso le he disparado 5 veces más. ¿Vale? Es un tío a 5 metros, o sea, que esto apunta a 10. ¿Vale? O sea, eso pasa. A mí hace 2 semanas me dieron a 5 metros con una réplica. Eso y pasa, ¿vale? Chicos, llevo la sangre al ombligo, tío. ¿Vale? O sea, esto que sepáis, que ya se me ha dicho muchas veces. Yo soy así de cabezón, a mí me han dicho, si organizas una partida, te tienes que poner tú como mínimo de árbitro o de juez de campo. Escucha, no, yo lo que he juntado es una colla de colegas que nos hemos conocido juntando, o sea, jugando, y lo que vamos a hacer es jugar entre colegas. A gastar bolas, a reírnos y puede ser que vamos donde sea a tomar una cerveza, los que, ¿vale? O sea, esto consiste en eso, para que no se pierda ese rollo. Ya iremos a partidas organizadas, porque las hay, y un montón. Es un campo donde tenemos eso sí, repito, todo el mundo es consciente de que el campo no da ningún tipo de seguro a nadie. ¿De acuerdo? No cubre a nadie. De todo el mundo es como ir en bicicleta por el campo. Si nos caemos y nos sollamos una rodilla, es cosa nuestra. Vamos a denunciar. ¿De acuerdo? Sí, sí. Ahí está el acta. La cosa irá así. Si tenemos algún problema, evidentemente, cogemos, se me puede ver a mí, oye, mira, ¿qué tal? ¿Qué puede pasar? Yo estoy en ese, actuaré como responsable del campo y tal. Pero si lo podemos evitar, muchísimo mejor, ¿vale? Con darnos la mano y decir, oye, tío, pues mira, ha sido un malentendido. Ya está, joder, que esto es... Es que es mejor que un videojuego, tío, que revivimos cada vez que queremos. A ver, tenemos sanitario y después tenemos cerveza. Sí, tú estás. Mejor que un videojuego, ¿vale? Lo dicho, he explicado todo el tema del respawn, ya lo he dicho. El tema de sanitario, un sanitario por equipo, 15 segundos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre los objetivos? Corre tu lado, gracias. Si alguien quiere venir a fumar, aquí hay un tarrito con agua, como la otra partida. O nos venimos aquí aunque seamos del otro equipo, ¿vale? Venimos aquí, si nos coge por la masa y dice, pues ahora hago un parón. Vengo aquí, me fumo un cigarrito, apago la colilla en el agua, ¿vale? Y me voy. Sobre todo, ¿por qué insisto tanto? Porque se ha dicho muchas veces y muchas veces siempre se ha visto a alguien con un cigarrito escondido por ahí, ¿vale? O sea, estamos como en el colegio con el cigarrito escondido en la mano echándolo un poco para abajo. ¿Vale? No nos jodamos, tío, no tenemos la edad en el colegio, ¿vale? Si somos conscientes de que es un polvorín y más en julio. Estamos ya, ¿sabes? Esto es un polvorín, bueno, no la juguemos. Aunque hoy haga frío, no fumen, ¿eh? Asterisco de Claudio, ¿vale? O sea, las abejas asesinas. Vale. El tema de las abejas, bueno, ya lo sabéis los que habéis venido por aquí. Está la zona de abejas aquí abajo. A la zona de abejas, evidentemente, no se entra, ¿vale? Si no queréis que... Esas no han pasado el crono, o sea, esas pican de verdad, ¿vale? No se dispara hacia ellas tampoco, ¿vale?
Yo lo digo por protocolo, porque ya sé que los que vemos aquí no lo hacemos, pero ha habido gente que ha hecho coño una caja. Ah, el jopá, venga, ajusta. ¿Eh? Se ha puesto a apuntar el jopá contra la caja. Después lo he visto correr con 60 puntos negros detrás. ¿Sabes? Vamos a tener cuidado con las abejas, son de un hombre, también ajeno al propietario del terreno, que también le cede el terrenito ese para sus abejas, esa es su afición, claro. Igual que esta es la nuestra. ¿De acuerdo? O sea que no nos acerquemos. Ahora, yo se lo explicaré a Claudio, lo explicaré un poquito, sí, dónde están las bases. A él, Isidro. Estamos aquí, ¿vale? En la zona en ruina. Donde está el artificiero, nuestra base. Vuestra base. Que te como las caras. Base USA, respawn USA. Otro respawn USA. ¿Ok? Con las caras. Se pueden utilizar la zona que por encima está. No nos disparemos. La zona que está marcada, se puede utilizar por encima. Sí. Échate un trago, a ver aquí, qué tal sale ahora. Aquí, ¿vale? Todo esto. Por aquí. Calentico. Directo hacia aquí. Hasta aquí. Nogo, Nogo, me copia. El portátil aquí encima, ¿eh? ¿Qué canal llevamos? 7, 0, 7 puntos. Venga, chicos, 120. Sí. 120 segundos y empezamos. ¿El portátil lo es por ahí? Sí. A ti te veo con ganas de quedarte en un nido de esto en la base. ¡Hombre! Trae, trae. ¿Tienes otro golpe aquí? ¿Crees que vayamos más para arriba? Sí, mejor será. Y bajamos. Sí, pues se puede utilizar la zona de arriba. ¿Sí? ¿Te acuerdas por donde vosotros bajáis siempre por allí? ¿No? Yo te lo conozco. Pues si bajáis por allí y siempre estamos en contacto, ¿vale? Vale. De alguna forma, has visto que hay un camino por ahí también, ¿verdad? No, el camino es este, ¿vale? Allá arriba lo que hay es la bajada que hay de arriba, la frenada hacia abajo, hacia la masía, que está todo aquello limpito. Allí vais a parar justo a la caseta donde está escondido el otro. ¿Vale? Vale. Como queráis, ¿no? Vamos por aquí ya. ¿Tú qué? ¿Tú fuiste? Yo no sé. ¿Qué conduz? Vamos de camino. Están por ahí, son nuestros. Abraham, Abraham. ¿Muerto? ¿Muerto? Hostia, la madre que...
Espera. Bueno, solo esta vez, tío. Espera, tío. Voy a pegar. Sortín de un metro y a disparar. A ver, equipo usa. El respawn está un poquito más atrás de donde estaba indicado, ¿vale? Lo marca un pañuelo rojo. ¿Te me ha oído? Yo me llevo igual. Avisa tú. A mí sí me han oído. ¿Sí? Bueno, ahora sí que podemos tirar para allí, ¿no? Vale. Ahora que estamos más cegados. Muerto. Vale. Muerto. Sí. Cogió la tarjeta. No. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Oh! 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 Muy buena.
No lo sé. Aquí cuando estoy en el camino abajo, estoy en primera fila. A ver si tú puedes llegar, yo se me ha cascado. Es que estoy dando allí. Ven, ven. Es que no se mueve. Estoy disparando y... ¿Dónde está? Agáchate aquí. Esto es como un rifle hacia abajo, vertical. Me parece que es un sniper. El tío ese, ¿no? Sí, está a la soca del árbol. Tú dispara. ¿Tú lo ves, Abraham? Ah, pues no. No, no, no. Que es una rama. Es una rama, es una rama. Problemas técnicos.